Hello, today we're going to talk about conditionals. We're going to talk about a structure on which you refer to the cause and the effect of something, to the condition and what happens as a result. And you're going to use two parts that are essential. The part where you use if or when to express the condition, and another part with a modal auxiliary verb to express what happens. The idea is that you use the same tense in both parts, in the if part and in the modal auxiliary verb part. You use the same tense. Let's begin with conditional zero. In this case, the same tense you're going to use is present and present. But since you're talking about conditional zero, you are not going to use any modal auxiliary verb. So you're going to use present to express the condition, if or when, with present, and what happens with a verb in present, no modal auxiliary verbs. Examples: if you heat water, it boils. We're talking about a rule, a routine, or something that is a law, right? Something that always happens. The present verb is heat, and the present verb is boils. If you heat water, it boils. Present and present. When I feel sick, I go to the doctor. When I feel present, I go present. When it is cold, I wear a sweater. When it is present, I wear present. If I watch movies, I always eat popcorn. If I watch present, I always eat present. Yeah, we're talking about conditionals today. Estamos hablando de condicionales. Se refieren a la causa y el efecto, o a la condición y lo que pasa. La idea en los condicionales es que tú utilices dos partes, una donde incluyes un if o un when para expresar la condición, y otra donde normalmente usas un modal auxiliary verb para expresar lo que pasa. Ambos tienen que ir en el mismo tiempo. La parte donde tienes el if o el when tiene que ir en el mismo tiempo que la parte donde pones el modal auxiliary verb. De hecho, no es la parte, sino el modal auxiliary verb. Los modal auxiliary verbs tienen tiempos, tienen presente, tienen pasado. Entonces lo tienes que poner en el mismo tiempo que la parte donde va el if o el when. Vamos a hablar de un conditional zero, el condicional cero. Aquí usamos el mismo tiempo, pero como estamos hablando del condicional cero, lo que va a pasar es que no vamos a usar un modal auxiliary verb en la segunda parte. Entonces vamos a tener la primera con if o when, y en la segunda parte solo vamos a usar un verbo en presente. Un ejemplo es: if you heat water, it boils. Observa que aquí hablamos de algo que siempre pasa. Puede ser una ley, una regla, una rutina, algo que siempre pasa. If you heat water, it boils. Los dos verbos están en presente, heat y boils. Aquí, como son presente, en terceras personas, como it en este caso, tienes que poner la S. Si tú calientas agua, hierve. Esto es lo que dice aquí. If you heat water, it boils. Siempre. When I feel sick, I go to the doctor. Otro ejemplo donde ponemos feel en presente y go en presente. Cuando yo me siento enfermo, yo voy al doctor. Los dos en presente. Siempre lo hago, siempre pasa. When it is cold, I wear a sweater. Cuando está haciendo frío, cuando está frío, cuando es... La traducción al español sería cuando hace frío, ¿no? Pero en inglés es when it is cold, cuando el clima está frío. I wear a sweater. Los dos en presente. If I watch movies, I always eat popcorn.
los dos en presente y sin modal auxiliary verb. Estamos hablando del condicional cero. Ese cero, recuérdalo como A. Si dice cero es que hay cero modal auxiliary verbs. Entonces tienes watch en presente y tienes el verbo eat en presente. When you subscribe, I feel happy. Cuando te suscribes, yo me siento feliz. Espero que lo hagas y espero que hayas entendido cómo funciona el condicional cero. En el próximo video te enseñaré el condicional 1. See you later.